Ya está todo en orden, señor Velasco. En el mostrador de enfrente le informarán sobre la salida. Muchas gracias. De nada. Salgo en el Príncipe de Asturias. ¿Cuándo debo estar en Cádiz? Dentro de 3 días. Eso es, el 22, porque el barco sale el 24. Ya sabe usted que siempre conviene. Sí, enterado. ¿Y respecto al equipaje? De eso le informarán en la puerta de enfrente. Muchas gracias. Lleve usted un viaje. Perdón, señorita. Es que no tiene usted ojos o no tiene educación. No pensaba yo que... Tampoco pensaba yo tropezarme con semejante... ¡Animal! Dígalo usted sin reparos. Está usted en su perfecto derecho. ¡Estése quieto! ¡A ver que la caja está llena! Y las plumas estaban en su sitio, no hace falta que las quite. Ayúdeme a sacar esto. Enseguida. Tengo un coche en la puerta. Sí, como señorita. Sea. Sí, señorita. Discúlpeme, señorita. Pero yo quisiera ayudarla. Reparar los daños que le haya ocasionado. Con dejarme en paz me doy por satisfecha. ¡Qué calamidad de hombre! ¡Señorita! No le pido que me disculpe porque usted tuvo más suerte. Me tiro. ¿Ya ha hecho usted daño? No. ¿Usted es el señor Velasco que parte el 24 para México? Sí, señor. Por aquí, por favor. Déjenos su dirección y el número de bulto para mandarlos directamente al barco. Es norma de la casa que los equipajes no causen ningún trastorno a los viajeros. ¿Quieres rellenar este impreso? Sí, señor, cómo no. Me va usted a perdonar. Tengo que pasar por casa del notario a recoger las escrituras y se está haciendo un poco tarde. Bien, bien. ¡Ah! No olvide que a las 8 es la comida que ofrece usted a los compradores. He preparado hasta el último detalle. Descuide usted que estaré ya a las 8 en punto. Bien saben ustedes que yo vine a España solamente para liquidar las viejas propiedades de mi padre. Lo que no esperaba yo nunca es que cuando todos estos negocios habían llegado ya a un feliz término, sintiera tanta nostalgia al irme y dejar tan buenos amigos como los que aquí me acompañan esta noche. Alzo por todos mi copa con mi agradecimiento y cariño. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Igual digo. Lo que no me explico es por qué su padre, decidido a vender todas sus propiedades en España, excluyó este sitio. Una razón pueril. Porque le recuerda a la cocina española. Y a mí también me gusta mucho. ¿Usted nació en España? No, señor. Pero desde que era niño he venido muchas veces. Bueno, si vamos a ir a algún teatro, debemos darnos prisa. Yo siempre tengo un palco en el Teatro de Apolo. Si les parece bien. Estupendo. No lo hay mejor. ¿Qué obra hacen? Lo mismo da. Lo importante es que tiene unas coristas muy guapas con las que luego se puede tomar una copa en Fornos. Pues no las hagamos esperar. ¿Viene usted, don Feliciano? Lo siento, pero de noche no puedo abandonar el buffet. Es la hora de más animación. Y ya saben ustedes aquello del ojo del amo. Pues usted es el que se lo pierde. Hasta mañana, entonces. Adiós, buenas noches. Ya, vamos, buenas vamos, noches. Que llegamos tarde. El libreto con todos los cantables que tiene la obra. ¡Sale mañana! ¿Una flor, señorita? Pero, mujer, ¿no ves que ya la llevo? Me la pondré yo. Eso está bien. Gracias. Sale mañana, mañana sale. Quiero un décimo, señorito. Eso bueno. Tiene la obra. El con la suerte que tienes con las mujeres todavía, la ¿quieres que te toque la lotería? Nos hemos retrasado más de la cuenta, ¿eh? No se preocupe. Aquí lo interesante empieza después de la función. La salida con las coristas. Y como que las hay muy guapas, ¿eh? Ahora que parece que se han asustado de que las vean con gemelos. Luego las conocerá. En el entreacto iremos al escenario. ¡Oh, sí, rayos! ¡Qué mareo tan horrible! ¡Pobre señor Ramírez! ¡Hacer más que la travesía del retiro! ¿Qué tal, don Antonio? Buenas noches, amigo Valle. Me he permitido invitar a unos amigos. Usted hace aquí lo que quiere. Don Antonio Subirana, empresario del Teatro Apolo. Don Luis Alcázar. Mucho gusto. Don Miguel Velasco, un mexicano españolizado. Mucho gusto, señores. No corráis tanto, niñas, o es que ya no conocéis a los amigos. A lo mejor nos conocemos demasiado. Y como la que a ti te interesa no es ninguna de nosotras. ¿Lo dices por Celia? ¿Por qué lo voy a decir? Pues esta vez te equivocas en parte. He pensado también en vosotras. Quiero que vayamos luego a Fornos con unos amigos. Hombre, qué curioso es un escenario por dentro. Nunca lo hubiera imaginado así. Es el mundo de la mentira. ¿Ve usted esta columna? Pues con ella cualquiera puede sentirse un nuevo héroe. Pruebe este jamón, verá qué rico gusto a cartón. No, tiene. Muchas gracias, no. Y asómese a esta ventana para contemplar el paisaje. Hombre, y seguramente esta puerta conduce al paraíso terrenal, ¿eh? Perdón, señorita. ¡Fuera de aquí! ¿Es que no sabe pedir permiso? No sabía. Lo que es educación, ¿verdad?
¿Usted otra vez? Está visto que el meter la pata es superior a mis fuerzas. Perdón. Tenía usted razón. Era el paraíso terrenal con Eva y todo. Estos son los amigos de los que os hablé y esta es la chica más guapa de Apolo con las que vamos a ir esta noche a Porno. Estupendo. Carmela, Rosita, Angelines, Luis, mucho gusto. Miguel, Federico. Vamos, vamos, que ya hemos dado la tercera. Uy, vamos corriendo. Pero voy por ellas, que se escapan. La paciencia, espere. Ya está, Mel. Fíjese en la del sombrero gris. Es la más simpática. Amelia. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Amelia, este es un buen amigo. No te molestes. Ya nos conocemos. Sí, claro. ¿Cómo no? Bueno, pues entonces a Forno. No. Yo voy con Miguel. Como quieras. Suponiendo que usted quiera ir. Pero, ¿quiere usted? No le he dicho a usted que sí. ¿En serio? ¿Ni la música le alegra? No, si yo soy muy alegre. Pero para acabar de alegrarme necesito saber que no me está usted tomando el pelo. ¿Estás segura de no haberle visto nunca con ella? Y tanto, como que hoy es la primera vez que le he visto. Se acabó la polca y ahora bendición un vals. Canta usted muy bien. Va, un poco de afición y pura broma. Usted sí que tiene una voz magnífica. Me gusta cantar, pero no puedo costearme la enseñanza. Soñaba con ser primera tiple, pero me quedé en corista. Estoy libre, señorita. Espere un momento. Tengo ahí el coche. Te llevo a casa. Gracias. Yo voy con Miguel. Bueno, pues entonces, muchas gracias por la noche espléndida, ¿eh? Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Miguel. Supongo que volveremos a encontrarnos. Todavía le quedan 3 días en Madrid. Sí, claro, naturalmente. Adiós, ¿eh? Vamos. Buenas noches. Bueno, ya nos hemos librado de esos pelmas. Sí, sí, se ponen un poco pesados. Y ahora que estamos solos, ¿a dónde quiere que vayamos? ¿A dónde vamos a ir? Usted a su casa y yo a la mía. Pare al volver la esquina. Pero, ¿nos despediremos tan pronto? Naturalmente. ¿Qué pensaba usted? Bueno, yo creía entender que... Que había hecho una conquista, ¿verdad? No me atrevería a decir tanto. Dígalo, y lamento que lo haya pensado. Espere. Con que la madrileñita se burló del forastero, ¿no? Perdóneme, Miguel. No he querido burlarme de usted. Simplemente trataba de evitar el asedio de Ramón. No me es simpático. Por eso vi el cielo abierto al descubrirle en la puerta del teatro. ¿Y yo le he servido de comodín? De comodín no, de refugio. Aquí vivo. ¿Con su familia? En una pensión de gente de teatro. Es barata y no se está mal. Yo no tengo familia. Vivo sola en el mundo. Por eso de defenderme por mí misma. Adiós, Miguel. Adiós, Celia. Oiga, se me olvidaba. Perdone que le haya estropeado sus sombreros esta mañana. Por fortuna salieron sin daños, pero no eran míos. ¿Ah, no? ¿Y entonces qué hacía usted con ellos? Un favor a una amiga. Se los habían mandado de América y ella no podía ir a recogerlos. Entonces la casualidad de nuestro encuentro es todavía mayor. Y la despedida demasiado larga. Buenas noches. Buenas noches. Es una muchacha encantadora. No tan alegre como las demás que venían, pero mucho más simpática. La alegría de esas damas depende mucho del precio de los regalos que se les quiere hacer. No es ese su caso. Le voy a dedicar los 2 últimos días que me quedan en Madrid. Cuidado, Miguel. No se preocupe. Esto será como mi despedida de soltero. En cuanto llegue a México, me voy a casar. Eso es mucho mejor. Sí, pero mientras tanto puede uno divertirse. Por lo pronto he dejado la habitación que tenía en el hotel y he alquilado otra
en la pensión de cómicos donde vive la muchacha. Eso es meterse en la boca del lobo, y con un lobo que se pinta los labios. Estamos listos. ¡A la mesa, muchachos! ¡A la mesa! ¡A la mesa! ¡Quiero chocolate! ¡Claro que sí, Monín! ¿Para quién guardo yo mi cariñito? ¡Buenas noches! Pase, pase, don Miguel. Siéntese aquí. Ahora traerán la sopa. Creo que le gustará el almuerzo. Parece que soy el primero, ¿eh? Ahora vendrán los demás. Buenas noches. Buenas noches. A cenar. ¡Oh, que es una mona! ¡Cállate, Miura! Guten Abend. Buenas noches. ¿Llego tarde? ¡Ah, caramba! Tenemos nuevo comensal. Voy a presentarles. Don Miguel Velasco, que desde hoy nos honra con su compañía. El señor Díaz es actor dramático. Especializado en obras de capa y espada. Más bien de sable. Ferrajas. Un picador de tronío. Servió. Mamasel Mugué y Mamasel Friné. Ecuyers de fama internacional. ¡Buena cena! Ah, señor Pergoli, le voy a presentar. ¡Oh, per la Santa Madonna! Yo no sono presentabili. ¿Qué le pasa a ese señor? Irá a vestirse de persona. Más respeto, señor Ferrajas. Es un gran artista. Todos en mi casa son grandes artistas. Todos, menos yo. ¿Cómo? ¿No pertenece usted al mundo del teatro? No. Y créame que lo siento. Bien puede sentirlo. Nada le iguala. El calor de los aplausos, las aclamaciones, las noches de gloria. Y la hambre de las noches sin cenar. Sono qui. Enrique Pergoli. A disposizione, signori. Oh, sopa, sopa, sopa. Tutti il giorno sopa. Ma e la pasta, doña Fiora? Come calla. ¿En qué viene enseñado tal animalito? Bueno, parece que hoy estamos en cuadro. ¿Y las otras chicas? En fornos, con unos amigos. Dichosos ellos. Las damas son el adorno de las mesas. Y hoy hay menos que de costumbre, ¿eh? Esto se arregla súbito. Oh, dispensen, me entretuve un momento. ¿Usted aquí? ¿Por qué no? ¿Se conocían ustedes? Un poco. Muy poco. Que aproveche. ¿Quiere presentarme, doña Flora? Enrico Pergoli, al su servicio. Enhorabuena, señor Pergoli. Se convencerá usted de que en esta pensión todos somos grandes artistas. La misma doña Flora lo es. Ay, lo fui. Yo estrené La Traviata en Tarragona. Mire, ahí está el cartel. ¡Ay, qué éxito! No, periquito. Así no. Ah, pero también el lorito canta. Lo estoy enseñando, pero es un alumno muy díscolo. ¡Vaya gallo! No. Se va. ¿No quiere postre? Tengo mucha prisa. Hay que ensayar un número antes de la función. Buenas noches a todos. La acompañaré. No hace falta. Muchas gracias. Es que... Le repito las gracias, pero sé ir sola. ¡Oh, me calla! ¡Premio! Que aproveche. Igualmente. ¿Me permite, señor Velasco? ¿Qué desea? Pues no sé cómo decirle. Yo, cargado de gloria, admirado por todos... Lo felicito. Más bien deme el pésame. Voy a firmar un contrato fabuloso. Pero hoy no tengo ni un céntimo, ni para tabaco. Y todo se arreglaría con cuatro miserables duros. Pues si no es más que por eso, aquí los tiene usted. Muchas gracias. Ya sabía yo que no darían hueso. ¿Qué dice? No, nada. Un símil de atrás. Mira. Esperándola a usted desde hace no sé cuánto tiempo. Hoy voy solita a casa. Como verá, pierde el tiempo. Eso no, porque por lo menos vuelvo a verla. ¿Y si a mí no me interesara verle a usted? Sea razonable, Celia. No podemos ser buenos amigos. Qué peligroso es eso. No, peligroso no. Mire, vamos a Fornos. Y allí se lo explicaré todo. No, a Fornos no. Bueno, pues elija usted el sitio. Ninguno. Por favor. Bueno, iremos a la churrería de San Ginés... Pero 10 minutos nada más, ¿eh? Que sean 15. No le guardo rencor porque haya creído que yo era una aventura fácil. Le aseguro que... Sea sincero. Estoy acostumbrada a estas cosas por el ambiente en que vivo. ¿Qué va a ser? 2 chocolates con churros. El ambiente nada tiene que ver con la condición de cada uno. Pero la gente no lo crea. Tampoco a mí me gustaría que usted me confundiese con...
un conquistador profesional. Pero confiese que se lanzó abiertamente a conquistarme porque creyó que era una cosa sencilla. ¿Eso? Eso fue ayer. ¿Y hoy? Hoy le doy a usted mi palabra que me interesa a usted. ¿Le interesa la corista? No, me interesa Celia. No se burle, Miguel. Aspiro a llenar la vida de un hombre, pero no a ser el capricho de 2 días, que son los que le quedan a usted estar en Madrid. Pero Celia, yo... Usted hace muy bien en marcharse, porque entre otras cosas, me evita el tener que buscar otra pensión. ¿Está claro? No es así, no. Esa escala tiene que salir más limpia. Pero es que es muy difícil. Pues ya lo sé, pero tú puedes hacer eso y mucho más. Ay, si yo tuviera tu voz, a estas horas seguiría cantando en el Real. ¿Usted cree? Sí. Vamos, vamos, otra vez. Señora, señora, han traído esto para la señorita Celia. ¿Quién las mandará? Algún admirador. Ay, cuántas cestas así recibí yo en mis tiempos. A ver, a estas horas parte el barco en el que había de emprender mi viaje. Pero yo estaré esta noche en el Teatro Apolo para verla. Miguel es un caballero. Me di cuenta un cuantito que lo vi. También yo conocí uno como él, serio y formal. Pero aquel tomó el barco. ¡No se puede pasar! ¡Que no se puede pasar! No te preocupes, Fabián. Es un amigo mío y de don Antonio. Vamos a ver. Hola, precisamente hablábamos ahora de usted. Me quería ya rumbo a México. Sí, ese era mi propósito, pero... Lo comprendo y le felicito. Y como jugador leal, reconozco mi derrota. Adiós. Adiós. Ah, Celia. Se me había olvidado decirte que no dejes de leer hoy la tablilla. Hay una buena noticia para ti. Don Miguel, un señor pregunta por usted. Dígale que se vaya. Ya se lo he dicho, pero insisto en no moverse hasta que consiga verle. Está bien, ahora vuelvo. Vamos. ¿Qué quiere usted? Hola, Miguel. Verle y saber qué de contestar a su padre. He agotado el repertorio de mentiras y temo que acabará por enterarse de todo. Será si usted se lo dice. Se enterará, porque ultimada la operación que aquí le trajo, su estancia ya no puede justificarse. Tengo derecho a un poco de libertad, ¿no? Libertad, sí, pero no libertinaje. Y no vale la pena de causar un dolor a su novia por culpa de una corista. Usted no tiene derecho a hablarme así. Además, ella no es como las otras. Miguel, eso es más grave. No se preocupe. Sé andar solo. ¿Qué te pasa? Pareces preocupado. No es nada. ¿Terminaste el ensayo? Sí. Dentro de una hora empezará la función. A veces me da miedo. ¿Miedo de qué? De que algo pueda romper nuestra felicidad. Pero eres completamente feliz. No creo que se pueda serlo más. Entonces no te empeñes en ver fantasmas. Nuestro amor es demasiado bello para que dure toda la vida. No podrás seguir indefinidamente aplazando tu viaje. Tendrás que volver a México. Volveré contigo o nunca iré. ¿Y si tus padres te lo exigieran? ¿A qué pensar en esas cosas? Tú vives para mí. Yo vivo para ti. Fuera de nosotros, el mundo no existe. ¡Y no podía usted haber avisado antes! ¡Si está usted afónico! ¡Haga gárgara! ¿Cómo voy a sustituirle si falta una hora para empezar la función? ¿Qué? Ay. Que se vista Pérez para sustituirlo. ¿Pérez? Pérez lleva enfermo 2 días. ¡Inaudito! ¡Ponerse enfermo cuando lo voy a necesitar! Es una falta de cortesía. ¡Incalificable! ¿Y qué hacemos ahora? ¿Usted qué dice? ¡Diga algo! ¡Esfuércese por hablar claro! ¡Qué catástrofe! Tranquilícese, don Antonio. La cosa no es irremediable. ¿Qué remedio tiene? En el coro habrá quien pueda cantar el número. Todos han representado la obra muchas veces y se la saben bien. ¿Sí? ¡Es una solución! Vamos a ver, usted al piano. Usted, sé que dice siempre que es un incomprendido. Ahora tiene una oportunidad. ¡Vamos!
las entrañas tiene de oro esta tierra que pisamos. Usted no pisa ni la uva. ¿Usted cree? Siga, siga, más vivo, más gracia, más gracia. Pero el oro no buscamos donde oculta, donde oculta su filo. ¿Y usted la voz dónde lo oculta? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Largo! Vaya por Dios. ¡Otro! ¡Calma, otro! Calma, ¡otro! Así no conseguiremos nada como no sea ponernos aún más nerviosos. Perdone que me meta en lo que no me importa, pero tiene razón el maestro. Cualquiera puede hacerlo. Todos pueden hacerlo en cuanto se tranquilicen. Pero sí es muy fácil. Las entrañas tiene de oro esta tierra que pisamos. Pero usted lo ha estudiado. No, pero lo he visto tantas veces que me lo sé de memoria. ¿Entero? ¿Entero, sí, señor? Pues lo va usted a cantar ahora mismo. ¿Yo? ¡Qué disparate! Por favor, o me ayuda o me lleva a la ruina. Imposible. Pero si yo no sé cantar. Un poquito de afición y nada más. Es suficiente. Le pagaré cuanto quiera. No, señor. De ninguna manera. Hazlo por mí. Si no salvas la situación, don Antonio no te lo perdonará ni a mí tampoco. Claro, naturalmente. Eso, eso. Bueno, pues, en ese caso, haré lo que ustedes desean. Y que Dios me ayude. ¡Bravo! Es usted un amigo de verdad. Las entrañas tiene de oro esta tierra que pisamos, pero el oro no buscamos donde oculta su filón. Que es mejor y más seguro el robárselo al minero, convertido ya en dinero y en doblón sobre él, doblón sobre doblón. Y en doblón sobre doblón. Sin cuidado, mi plan es seguro. Aquí nuestra mina será de oro puro. Escarba en la tierra, los otros allá buscando el tesoro que nuestro será, buscando el tesoro que nuestro será. Magnífico lo que esperaba. El que menos podía esperarlo era yo. Vamos, vamos, salga a saludar. Has estado muy bien, casi como un profesional. Sí, casi. ¿Cómo que le ofrezco un contrato? El maestro se encargará de educarle bien esa voz. Si quiere puede presentarse con Marina al mismo tiempo que Celia. Hombre, muchas gracias. Pero yo solamente entiendo de cosas comerciales. Actor de la noche a la mañana. Ni hablar de eso. Como experimento ya está bien. Ahora eso sí, lo que me ofrece usted a mí puede ofrecérselo a Celia. ¿Por qué no adelanta su debut en Marina? Usted me ha hecho un gran favor y quiero corresponderle. Celia se presentará con Marina antes de 8 días. ¿Conforme? Conforme. ¿Estás contento? A tu lado siempre. Hoy salvaste una situación difícil. Por ti lo hice. Lo que me importaba era asegurar tu triunfo. Todo el mundo te aplaudirá. Te cubrirás de gloria. Todo eso no sería nada si no te tuviera a mi lado. Me tendrás siempre. Y nada podrá separarnos. Ni nadie. Amarle fiel y soy querida y así es amor.
que cantes, igual mañana me conformo. Cantará mejor. Ay, pero tengo un miedo. Eso pasa cuando se lleva algo dentro. Bueno, Teddy, hay que dejar el escenario libre. Sí, sí, sí. Sí, vámonos. Adiós. Te espero en la sesión. Hasta luego. Hasta ahora. Adiós entonces y otra vez enhorabuena, ¿eh? Adiós. Celia. ¿Permites que te felicite? Te he oído cantar y no me arrepiento de haberte recomendado a don Antonio. Y yo te lo agradezco en el alma. Porque te quiero. Me alegra tu triunfo y tu felicidad. No creo que necesites nada de mí, pero si así no fuese, no dudes nunca en buscarme. Adiós, Celia. Adiós, Ramón. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Velasco. Le estaba esperando. Necesito hablarle. ¿Te dirá? Usted perdone, pero es confidencial. Venga usted a mi cuarto. Sí, señor. Dígame ahora lo que desea. Pues usted verá, señor Velasco, la cosa está clarísima. Celia va a tener mañana un éxito extraordinario como cantante. Yo tengo más experiencia teatral que nadie. Con que ponga usted el dinero necesario a ser los amos del mundo. Pero para eso se necesita un capital del que yo no dispongo. ¡Qué lástima! Pero dos o tres durillos sí tendrá usted, ¿verdad? ¿Para emprender eso? No, para resolver un asunto particular. Sí, señor. A estas horas, el señor Velasco suele estar siempre en casa mientras su novia trabaja en el teatro. ¿A quién anuncio? A su padre. ¿Usted? ¿Pero no estaba en México? Estaba. Y no se hace un viaje tan largo por cualquier cosa. Oh, ya lo creo. Yo fui dos veces a América. Contratada siempre con grandes sueldos, claro está. Lo celebro mucho, pero quiere llevarme al cuarto de mi hijo. Ay, no faltaba más. Muchas gracias, mucho. Muy amable. Este no Miguel, falla nunca. ¿Quiere usted una visita? Adelante. Pase usted, pase. Parece hombre de posibles. ¡Papá! Hijo, tú aquí. ¡Qué sorpresa! No mayor que las que me he llevado yo con tu conducta. Anda, papá, siéntate. Ven. No, no, en la butaca. Gracias, hijo. Aquí estarás mejor. Muchas gracias. Aquí no hay demasiadas comodidades. En el hotel, en cambio, estarías mejor. Sí, claro. Pero es que tengo tantas cosas que explicarte, papá. Una sola tienes que explicar y te será difícil. Pero dime antes... ¿cuándo llegaste? Llegué a Madrid esta mañana y mañana por la noche emprenderé el regreso. De ti depende que también vuelva solo o vayamos los dos juntos. Es que yo... Tú no tienes derecho a hablar. Me has engañado, Miguel. Sé muy bien todos tus pasos y si alguno me faltaba, acabo de enterarme. Te has gastado un dinero que no es tuyo. Esto no es noble. Escribiste que tenías negocios de mucha importancia... de mucho porvenir, que te trasladabas a esta pensión porque era mucho más confortable que el hotel. No, no precisamente, papá, pero es más económica. Y se te tolera que vivas de cualquier modo con una cómica. Eso no, papá. Te atreverás a defenderla cuando por ella te estás arruinando. La defiendo porque es una mujer honrada. ¿Estás seguro? Tan seguro estoy que voy a casarme con ella. ¿Tú casado con una cualquiera? ¡Nunca! ¡Celia! Dispensen. No sabía. Celia, antes tienes que escucharme. No puedes suponerte, papá. ¿Y tu novia? Tu novia verdadera. ¿La has olvidado tan pronto? Eso ya se acabó. Le escribí diciéndoselo. ¿Lo has pensado bien? No tengo nada que pensar. Si tú te empeñas en no comprenderme... Te comprendo demasiado bien. Y tú lo comprenderás muy pronto. Mientras tanto, más vale que no pienses en tus padres. Adiós. Nuestro amor es demasiado bello para que dure toda la vida. No podrás seguir indefinidamente aplazando tu viaje. Tendrás que volver a México. Señorita. Usted. ¿Puede concederme unos minutos? Le escucho. No, aquí no. ¿Tiene inconveniente en que vayamos a algún café? ¿Qué más da? Vamos donde quiera. Francamente, no sé cómo empezar. Pero yo sí sé lo que va a decirme. Usted es el padre de Miguel, ¿verdad? Sí. ¿Conoce la ópera La Traviata? ¿O la novela La Dama de las Camelias? Las conozco. Es la misma situación. Un padre que no aprueba ciertos amores de su hijo. Y claro, me va a hablar de su porvenir, del honor de la familia.
de la novia que espera su regreso. Realmente, no sé. Usted no debe representar en la vida de mi hijo más que una aventura. Y creo que Miguel no es otra cosa en la vida de usted. Escúcheme hasta el fin. Después va a pedirme que renuncie a él. Que le desengañe. Todo es muy viejo. Y lo corriente es tener que renunciar. Pero yo no lo haré. Señorita. Porque lo he hecho ya. Miguel no me interesa de una manera, como le diría, trascendental. No tiene más dinero que el que usted quiera darle. Y realmente no es un gran apoyo en mi carrera. Es usted comprensiva e inteligente. Tal vez ha perdido por culpa de Miguel algo de tiempo. Y si me permite ofrecerle una compensación... Gracias. No la necesito. Entonces, muy agradecido por habernos entendido tan bien. ¿Desea que la acompañe a algún sitio? No, me quedo aquí. Gracias. Llévese esto y tráigame servicio de escribir. Enseguida, señorita. Tú casado con una mujerzuela. Nunca. Nunca. Y tu novia. Tu novia verdadera. La has olvidado tan pronto. La niña. ¿Desaprovechar la mejor oportunidad de su vida? Cualquiera sabe. A lo mejor su oportunidad es haber dejado el teatro. Quiere verle. Pero yo no quiero. Por Dios, no diga eso. ¿Quiere dejarnos solos? Sí, señor. No faltaba más. No hace falta. ¿Me oíste, no? Pues ya sabes mi actitud. Piensa en tu madre. En mí. ¿Has pensado tú en mi felicidad? Lo hice por tu bien. Por mi bien. Por mi bien y la has hundido a ella. Mañana salgo para Cádiz. Todavía tienes tiempo para reflexionar y venir conmigo. Nada más. Mi querido amigo. ¿Cómo está? ¿Estuvo fuera? No, realmente no, señor. Siéntese. Muchas gracias. ¿Qué tal sus asuntos? No muy bien, por lo que veo. Pero no me extraña, está todo tan mal. Esto del teatro es horrible. Pérdidas, únicamente pérdidas. Entonces, lo que yo venía a pedirle, pues... Si es cuestión de dinero... Necesito trabajar, don Antonio. ¿Pero en qué? Aquí, como actor. ¿Como actor? Sí. ¿No recuerda usted aquella vez que sustituía a un artista indispuesto? Y que usted mismo me ofreció un contrato. Pero, hombre... Pero lo tomó usted en serio. Sí, señor. En aquella ocasión creí que hablaba usted de esa forma. Pero si no, como corista, de lo que sea. Lo siento. Sinceramente lo siento, pero no puedo ayudarle. Temo tener que dar el cerrojazo antes del final de temporada. La zarzuela ya no interesa al público. ¿Por qué no cambia de género?
Ponga usted funciones cortas, sainetes rápidos. ¡Qué disparate! Género chico en el teatro de Apolo. ¿Cómo se ve que el teatro solo fue para usted una broma? Y perdone que no pueda atenderle más, pero... Lo siento, de veras. Yo también lo siento. Y le estoy muy agradecido. Ya sé que no puede usted hacer nada más. ¿Y dónde va usted? No sé. Alguna cosa encontraré. Vamos, despierte. Levántese, que vamos a cerrar. Si quiere pasar la noche fuera de casa, váyase a la churrería de San Ginés. Allí no cierran nunca. No se moleste, no hay sitio. ¿Podría sentarme aquí? Oiga. Celia. ¿Tú? ¿Qué va usted a tomar? Cualquier cosa. Café. No, no. Vámonos de aquí. Donde no haya nadie. Celia. Perdón. Perdóname, calla, Miguel. Calla. Sé por qué lo hiciste. Creí hacerte un bien, aquel hombre. No lo nombres. Solo me sirvió para huir, porque tu recuerdo me impidió caer en la indignidad. Y el tuyo me hizo esperar. Esperar siempre, con todas las puertas cerradas, menos la de la miseria. Y yo soportar desprecio sobre desprecio, por no querer caer demasiado bajo. Pero yo sabía que volvería a encontrarte, por eso no me marché. Yo soñaba con encontrarte, pero temblaba al pensar. Me querrá todavía. Podremos borrar el pasado. El pasado no existe. Pero yo ya no tengo nada que ofrecerte. ¿Qué más puedes ofrecerme, ves? Si ya soy feliz, juntos el mundo será nuestro. Qué alegría poder compartir contigo, aunque sea dolor y pobreza. Juntos, juntos para siempre. En el dolor, en la alegría, en el hogar, en el trabajo. Y en el triunfo. Renuncié a él. ¿Y ahora? Ahora no. Contigo triunfaré. Por ti. Para ti. Celia. Perdón, madame, permítame. Nunca jamás le he visto a usted. Atiéndame, madame, lo pido, por favor. Hablar así me da rubor. Quiero saber a dónde va. Tendrá que ver a mi mamá. Pondré a sus pies, madame, mi ardiente corazón. Me pilló usted de sopetón. Me enamoró su juventud. He de velar por mi virtud. Seré feliz si me da el sí. Papá y mamá lo harán por mí. Todo mi amor le ofrendaré. Nunca estas cosas escuché. Mi vida entera desde ahora es para usted. Se me ha llevado el corazón. ¿Qué tal? Cantáis bastante bien, muchachos. ¿Y de lo otro? No fue mucho. Tocáis a 9 reales. Díselo. ¿Qué? ¿Yo? Vaya, corre. ¿Qué? Díselo. Oiga, oiga usted. Queríamos pedirle a usted un favor. ¿Podría adelantarnos algo a cuenta de nuestras ganancias? Hombre, yo... Mire, se lo devolveremos en la forma que usted nos diga. ¿Y por qué esa urgencia? Pues... Porque...
Nos casamos el domingo que viene. ¡Caramba! Y ya sabe usted que, aunque no haya invitados ni banquete, pues en esas ocasiones siempre se gasta. ¿Eh? ¿Saldrían del apuro con 20 duros? ¡20 duros! ¡Es una fortuna! Eso sí, con la obligación de trabajar aquí 2 meses para poderlo ir desquitando. Si no estuviera comprometida, le daba un beso. ¡Qué lástima! Lo ves. Todo nos tiene que salir bien. Contigo, todo. Eres la luz que ilumina el señor. ¿Cómo se llaman esos artistas? Celia Morales y Miguel Velasco. Muchas gracias. De nada. Convendrá tenerlos en cuenta. Llamar enseguida. No hace falta. Se me pasará enseguida. Si necesitan alguna cosa, no tienen más que llamar. Gracias. Muchas gracias. Nos iremos a casa en un coche para que te acuestes. No te cuidas. Trabajas demasiado. Te alimentas poco y mal. No es eso, Miguel. ¿Entonces? No comprendes. Celia, pero es posible... un hijo nuestro. ¿Y por qué no me lo habías dicho antes? Hubiera tenido que dejar el café y el trabajo, y nos hace tanta falta. ¿Qué importa? Yo trabajaré para los dos. Te quiero, morena, tus ojos recuerdan a la Macarena. Ay, morena mía, ay, sol de mi vida. No quiero vivir, morena, si tú no me quieres. Vida de mi corazón, te quiero. Vamos, hombre, salude otra vez. No hay noticias. ¿Qué noticias va a haber en 10 minutos? Ande, ande, que el público lo espera. Que se prisa en despintarse y váyase. Muchas gracias. Enhorabuena por anticipado. Buenas noches. Perdone que le espere aquí sin hacerme anunciar. Ante todo le felicito por su trabajo. Hombre, muchas gracias. Quisiera que conversáramos un poco. Lo siento, de veras, pero ahora me es imposible. Tengo mucha prisa. Usted verá lo que hace. Me interesaba contratarle para mi teatro, el Teatro Felipe. ¿A mí? ¿A un teatro? En realidad me interesaba contratar a los dos, pero por lo visto ya solo queda usted. Es una lástima. ¿Se refiere usted a mi pareja? Es mi esposa. Precisamente ahora trabajo yo solo porque ella, pues... usted me entiende, ¿no? Ah, claro, claro. ¿Pero cuando acabe de criar? Todavía no ha empezado. Esperamos de un momento a otro. Por eso yo, pues... ¡Acabáramos, hombre! Yo puedo esperar y usted no. Ande, le llevo. Tengo mi coche en la puerta. Hombre, muchas gracias. Muchas gracias. Ah!
Celia. Mírale, es precioso. Un hijo nuestro, Celia. Dios bendice nuestro cariño. Y este sí que viene con el pan debajo del brazo. ¿No sabes? ¿Qué? La gran noticia. Un contrato muy importante para los dos. El Teatro Felipe. ¿De verdad? Ajá. Caballero de gracia me llaman. Y efectivamente soy así. Pues sabido es que a mí me conoce por mis amoríos todo Madrid. Es verdad que estoy un poco antiguo, pero que poniéndome mi paraz, soy un tipo gentil de carácter jovial, a quien mima la sociedad. Soy un Milo, soy un dandy, yo soy la crema del ojo Milco, soy lo más fino de todo Madrid. Soy un Milo, soy un dandy, muy queridito de la sociedad, la nata y flor de lo gentil, la nata y flor de lo gentil, la nata y flor de lo gentil. Sigue así, el éxito va a ser enorme. No lo dudo. Género populachero, obrita de verano. ¿Quién es este hombre que canta tan bien? Solo sé que se llama Miguel Velasco y que anduvo por teatrillos y cafetines. Yo le conozco y pude tenerle en Apolo. ¿Por qué no lo hizo? Porque uno también comete tontería. No van a ser solo los autores de esta obra. Soy el Eliseo, un baile de misto. Yo tengo mis salones al lado de un parador. ¿Qué, Muñoz? Sí, señor. Pues apaga y vámonos. ¿No hay enfrente un café? Eso sí que no lo sé. El que vive es un doctor. Pues la muestra es de herrador. Y un poquito más abajo, según dijo un caballero, colocaron hace poco el retrato de Espartero. ¿El torero? ¿Qué torero? El valiente general, el patriota de vergüenza, el constante liberal. ¿Liberal? Liberal. Ahora no hay desembarcar. Yo soy de un baile de criatas y de horteras, y a mí me gustan las cocineras. A mis salones se disputan por venir lo más lento de la hijilí. Aquí no hay bronca, aquí el lenguaje es súper fino, aunque se bebe bastante vino. Y en cuanto al traje que se exige en sociedad, de cualquier modo se puede entrar. Ay, va, yo me mando bailando pa' enseña la camisa por detrás. Y hay cocinera que entra en el salón, lleno los guantes de carbón. ¡Carbón! Se baila de manera polca y paz, sin discrepar un tanto así el compás. Y al dar las vueltas con gran rapidez, válgame Dios lo que se ve. ¡Olé! ¡Qué profe! Así, y poder apreciar la melodía del
¿Y ahora qué me dice, don Antonio? Reconozco mi error. Uno más que tengo que apuntarme. Mucho esperaba, pero no tanto, ¿eh? ¡Qué éxito, Dios mío! No se vayan ustedes. Ahora tenemos que celebrarlo. Hay que brindar por el éxito. ¿Sabe usted que nosotros pensábamos irnos a casa? Está el niño un poquito malo. No será nada, pero queremos saber qué dijo el médico. Adiós. Adiós. Está dormido. El médico dijo que todo pasó. No tiene fiebre. ¿No se ha despertado? No, señorito. Está muy tranquilo. Vaya, vaya a acostarse. Hasta mañana. Mírale. ¿Se parece a ti? Creo que más a ti. Bueno, a los dos. Me dan ganas de despertar. ¿Serías capaz? Para contarle el éxito de esta noche. Como si hubiera de entender. Por eso no lo hago. Parece un ángel. Y lo es. Él los preservará de todo. ¡Esto es desastroso! 300 pesetas de taquilla y solo de nómina tengo casi 1000. ¿Quién entiende el teatro? ¿Quién? Usted ha tenido muchos éxitos. ¿Y ahora por qué estamos en familia en la sala, eh? El gusto del público cambia. El pobre del empresario que no cambie con los gustos del público. Sí, sí. ¿Sabe usted lo que voy a hacer? Algo grande, no me cabe duda. Cuando la Gran Vía acabe en el Felipe, vendrá aquí. ¡La salvación! Los autores están conformes. Solo me faltan los intérpretes. Ahora, sin Celia y Velasco. Por cierto, ¿les avisó usted? Sí, señor, sí. Hace 2 días, pero es inútil. El señor Velasco dice que si quiere algo de él, vaya usted a verle. ¿Quién? ¿Yo? ¿El empresario del primer teatro lírico de España? Estaría bueno, jaja. Nunca iré. ¿Lo entiende? ¡Nunca! ¿Cómo iba yo a decir eso? Que nunca vendría a verles al teatro. Con lo que yo quiero a Celia. Si a mi lado empezaron sus triunfos. Bueno, bueno, bueno. Siéntese y vamos a hablar claro. Usted nos necesita, ¿no es eso? Hombre, yo tengo una magnífica compañía, pero por ayudarle... No, no, no. Por nosotros no se sacrifique usted. Siga usted con sus triunfos. La verdad es... La verdad es que usted nos necesita. ¿Verdad? ¿Por qué no decirlo? Pronto nos arreglaremos. Lo único es que últimamente nos hemos encarecido mucho. ¿Qué desea? El doble de lo que ganamos aquí. ¡Qué disparate! Hombre, Apolo tiene mucha más categoría que el Teatro Felipe. Usted quiere vengarse. Por Dios, qué idea tan desagradable. Lo siento. Así no pasará la Gran Vía a Apolo. ¿Nunca? ¡Nunca! Se equivoca nunca, don Antonio. ¡Sí, Miguel! ¡El público lo reclama! Se marchó ya, se desvistió rápidamente y se fue. ¡Qué raro! ¡Anda, hija, anda, que están aplaudiendo! Buenas noches, Fabián. ¿Veo salir a mi marido? Sí, señorita, nada más baja el telón. No sé a dónde iría tan deprisa. Muchas gracias. Ya sabe usted que me ha alegrado mucho de volver a verles por aquí. ¡Y para hacer género, chico! ¿Quiere coche, señorita? Sí, deprisa. Si necesita usted coche, puedo ofrecerle el mío, preciosa. ¡Miguel! Te esperaba. Como aquella noche. ¿Recuerdas? ¿Cómo voy a olvidar? Señorito, que me ha alquilado. Síganos de escolta. ¡Qué chiquillada! Déjame que disfrute de este momento. Hoy hemos recobrado algo de nosotros mismos. El Teatro de Apolo. Nuestro teatro. Donde empecé a quererte. Se nos ha rendido. ¿Dónde están los señoritos? Terminando de arreglarse. Voy a avisarles. Bien. Thank you.
¡Perdones! Pero habrá para todos. Tú, como buena ama de casa, tienes que repartir aunque te quedes con la mejor parte. ¡Hola, Paquito! ¿Y mamá? Aquí estoy. Vaya mantón y vaya gracia para llevarlo. Es un regalo de Miguel. Hace tiempo que quería hacérselo. Y qué mejor oportunidad que esta en que vamos a estrenar una obra que se llama La Verbena de la Paloma, ¿no te parece? Claro. ¿Y esos nervios? Imagínate, en día de estreno. Yo tengo una fe ciega en la obra. Sí, nosotros también. Pero cualquiera sabe. El público se va a llevar una sorpresa. Nadie espera de Tomás Bretón, tan serio siempre, una partitura como la de esta noche. Me han dicho que está el teatro vendido desde ayer. Eso es lo que me preocupa. Habrá reventadores. ¿Es posible? Sí, hija, sí. A la empresa de la zarzuela la molestan los éxitos ajenos. Y ha encargado a ese tipo que llaman el padre Benito que nos estropee la noche. Reventadores a nosotros. Ya verás cuando yo me arranque. ¿Dónde vas con mantón de marina? ¿Dónde vas con vestido chinel? A lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama después. ¿Por qué no has venido conmigo cuando tanto te lo supliqué? Porque voy a gastarme en botica lo que me has hecho tú padecer. ¿Y quién es ese chico tan guapo con quien luego... ¿Quiere dejar en paz el bastoncito? Es para llevar el compás. ¿Por qué no prueba llevarlo por las narices? Pero no, que soy chato. Ah, lo habrán dejado así otra noche como esta. Y si a mí no me diese la gana de que fueses del brazo con él, pues me iría con él de verbena y a los toros de cara. ¿Sí, eh? Sí. ¿Sí, eh? Sí. Pues eso ahora mismo lo vamos a ver. ¡Qué canallas! Una bomba voy a llevar al próximo estreno de la zarzuela. Es un éxito, don Antonio, un éxito. Cuanto más chillen, mejor será la reacción del público. Ni usted toca aquí el pito, ni usted aquí toca nada. El mozo está celoso, el viejo es un truán. Me callo por prudencia, mas luego ya me oirá. Cuanto más me sofoca, le quiero más y más. Vámonos, niñas, que es tarde ya. Por esta noche le hago rabiar. Vente conmigo, déjala ya. Así te vas. Voy de verde. Vete con Dios. Adiós, Julián. Márchate en paz. Ven, luego después. Virgen de la Paloma, una vela te llevaré mañana.
confianza tenéis en este número? Vendrás al estreno, Miguelito. Y te convencerás por ti mismo. Es un dúo precioso, aunque tampoco acabe de gustarle a don Antonio. Si yo no digo que esté mal, pero es anticuado. Esta clase de música ya no se estila por el mundo. Fijaos ahora. Eso no tiene inspiración ni tiene gracia. Pues es estupendo. Te lo parecerá a ti. Y déjanos de broma, no vayamos a contagiarnos, porque esta noche estrenamos El puñado de rosas. No te asustes tu arma mía, lucerito de mi vida. No te asustes que soy yo. Asustarme, tontería, tú me causas alegría, pero sobresalto no. Ay, vida de mi vida. Jefe, por Dios. Pero sobresar dolor. Como a mí en el mundo sin estar contigo nada me divierte. Dejo a los amigos jugando en el harto por venir a verte. Por decirte solo que por culpa tuya de pesar me muero. Pepe, me hace daño. Cállate, arma mía, déjame lucero. Quiero estrecharte en mis brazos, verte de amor medio loca. Quiero beber la alegría en los labios de tu boca. Quiero sentir junto al mío tu corazón palpitar. Y quiero darte, arma mía, mi sangre y mi vida, que ya ves si está. Calla, por Dios, Pepe mío, mira que me vuelvo loca y que me están trastornando. Calla, por Dios, Pepe mío, porque me vas a matar. Y yo también te daría y mi sangre y mi vida, que yo deseas dar. Lo dice de veras. ¿Tú no ves que sí? De veras, Rosario. Y aún duda. Paloma, yo tengo allá en Triana, en medio de los campos, una casita blanca. Pepe, calla. En el jardín las flores su cáliz se levanta, y a qué rincón oculto perfuman y embalsaman. Pepe, calla. Pa' unir en lazo estrecho dos cuerpos y dos armas, pa' dos que bien se quieran como nosotros. ¡Basta! No existe de tornillo que mi casita blanca perdía en el espeso ramaje de Triana. ¡Ay, madre de mi vida! ¡Ay, vida de mi arma! Allí mi amor te espera y allí quiero que vaya. ¡Nunca! Esto que dice, ¡nunca! Ya lo esperaba, mujer al fin y al cabo, y como tú has pasado, Pepe, si no me quieres, Pepe, que me engaña, Pepe, mío, que me engaña, Pepe, que me mata. Echarte en mi brazo, verte de amor medio loca. Quiero beber la alegría en los labios de tu boca. Que yo por Dios te lo pido, porque me vas a matar. Y quiero darte, arma mía, mi sangre y mi vida, que ya ves si está. Mi sangre y mi vida, que ya ves si está. Mi sangre y mi vida, que ya ves si está. Thank you.
están los señoritos? Ahora saldrán. Siéntese el señor. Voy a avisarles. Bienvenido al hogar de la zarzuela española. No te burles de ella ni de sus defensores. ¿Y de Lina? Imagínese, en pleno barullo. Estará guapísima vestida de novia. Ya lo creo que lo está. Sale a la familia. Estará contentísima. Ayer he visto los regalos y son extraordinarios. Ah, y eso que no conociste el mío. ¿El tuyo? Hombre. Ah, vamos, composición musical. ¿Es tuya esa monada? Ya me figuraba que no le gustaría. A que a tu padre tampoco le gusta. Le horroriza. Claro, el hijo de Miguel Velasco y de Celia Morales componiendo cuplés. ¿Cuplés? Sí, señor. Y este cuplé que a usted no le gusta y que yo he regalado a mi hermana ha entusiasmado a la Fornarina, que lo estrenará en su presentación en el Trianón Palace. ¡Hola, Antonio! Hace mucho que esperabas. Oh, un momento nada más. Lo suficiente para indignarme con tu hijo. Te habrá ofrecido una de sus nuevas composiciones. Sí, sí, la que le ha regalado a Celina. Una lindeza. No hay que reírse. Son de lo mejor que hay en varietés. Si es que en el género ínfimo puede haber algo que valga la pena. Porquerías. Nada más que porquerías. La zarzuela y el género, chicos, son géneros acabados. No digas tonterías. Pero sí es la verdad, papá. Te estás haciendo viejo. ¿Viejo o joven? He de defender siempre lo nuestro. Batalla perdida. Como sigas así, el que va a perderla vas a ser tú. ¡Estoy harto! ¡Por Dios! ¡Allá va! Aquí estoy, padrino. ¿Te gustó? ¡Magnífico! ¡Qué suerte tienen ciertos novios! Pero te falta algo. ¿El qué? Cierra los ojos. Ya puedes mirarte. ¡Qué preciosidad! Con las ganas que tenía de tener un broche así. ¿Me he ganado un beso? Uno y mil. Falta mujer, que no vas a dejar ninguno para tu marido. Gracias. Y me han dicho que tenía la madre. Enhorabuena. Enhorabuena. Muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias a todos. Felicidades, señorita Celia. Enhorabuena. Muchas gracias. Celina será muy feliz. Pero separarnos de ella es triste. La tuve en la pila y la veo casarse. Vamos para viejos, si no, no somos ya. Por eso voy a retirarme. ¿Tú? Sí, el género chico se ha terminado y yo no creo que sirviese para otro. Entonces pensáis que Miguelito tiene razón. Probablemente sí. Pero tú se la negabas. Es que él es más joven, está más cerca de las cosas modernas. A lo mejor tiene razón. Todo cambiará. Hasta el género de Apolo. ¿Por qué no? El maestro Luna me ha ofrecido una nueva obra. Creo que se llama El asombro de Damasco. Es una opereta. El género que se impone. Podíamos ensayarlo con una reposición también de Luna, Molinos de Viento, que en Eslava da un dineral. Y en Apolo también lo dará si lo cantáis vosotros. Yo no. Pero Celia. Perdona, Antonio. Me parece muy bien el cambio. La taquilla manda. Pero permíteme que antes me retire con lo mío. Con el género chico, al que le dedicamos todos nuestros amores. ¿Se arrepiente usted de su decisión? Cada uno tiene su momento y el mío se termina. No, 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 usted como siempre, una Celia. ¡Niñas! ¡Qué alegría volverle a ver! ¿Le gustan a usted las... los... Los gladiolos son mis preferidos. Ah, entonces me alegro haber acertado. Pero, Viñas, ¿por qué hizo esto? Aunque me quedara sin comer, tenía que cumplir hoy como admirador y como artista. Uno sabe estar siempre en lo justo. Miguel, mira este Viñas, siempre tan simpático. Hola, Viñas, ¿qué hay? Muchas gracias, ¿eh? Y yo creo que esto, pues, le habrá costado a usted algún sacrificio, pero, pues, no, aquí no traigo... No. Desde que dejé el teatro me va muy bien. Sí, ¿ah, sí? Sí. ¿Y a qué se dedica usted ahora? Al cine. ¿Al cine? Sí, es el arte del porvenir. Bueno, pero ¿usted entiende algo de eso? Absolutamente nada. Claro que los demás tampoco entienden y me he hecho director de películas. Lástima que el cine sea mudo. Si no los contrataba usted, Celia. Date prisa, vamos a empezar. Estoy un momento. Si ustedes me dispensan... Respetable público. Celia Morales, nuestra inolvidable Celia Morales, va a cantar por última vez. Por última vez.
señoras y señores, entre todas las obras de su repertorio, de nuestro inmortal género chico, inmortal, sí, aunque ahora parezca en decadencia, de todas las obras, repito, ninguna para representar lo que representa esta noche, lo que quiere decir, bueno, lo que es, en fin. Ustedes ya me han entendido. Tiene que cantar para sustituirla. Va, es un estilo anticuado. ¡Qué disparate! Ahora hace falta más gracia, más picardía. Sí, para justificar la falta de voz. Esta obra se llama Molinos de Viento. Y los molinos se mueven. ¡Más gracia, más alegría! ¿Qué hay, Miguel? ¿Qué tal el ensayo? Regular. Nada más que regular. Pues bien que te esfuerzas. Como que ahora me parece que mi verdadera vocación es la de director de escena. Nunca se había presentado tan bien esta obra, ¿eh? Es la primera que dirijo y me parece que la última que canto. Elena va a tener un gran éxito, ¿eh? Por cierto, no la veo aquí. Y en su cuarto tampoco está. ¿Sabes?
Suele llegar un poco tarde. No debes consentírselo. Nunca ha ocurrido en Apolo. Celia, con ser Celia, aunque entonces no se la llamase Bede, siempre llegó a su hora. Hola, Miguel. Buenas tardes. Casi buenas noches. Llegas un poco retrasada, ¿eh? Sí, funcionará mal mi reloj. Necesitaré uno nuevo. El señor tarda esta noche. Tiene mucho trabajo. Ya. Ahí está. ¿Sirvo la cena? Bueno. Hola. Hola, Miguel. Estará ya la cena, ¿verdad? Viendo. Había que tenerlo al calor para que no se enfriase. Como además siempre hemos cenado más pronto. ¿Y los chicos? Eran en casa de Celina. Nosotros estábamos también invitados. Te lo dije ayer. ¿Me lo dijiste? Claro. Pues ni acordarme. Me lo supuse. Por eso me quedé esperándote. Quieren que vayamos después de la función. Pues vas a tener que ir sola. Porque yo estoy muy ocupado. Yo también. Me quedaré en casa trabajando. Mira. Qué bien se ve que no tienes nada que hacer. Parece que estás de mal humor. ¿Yo? ¿Por qué? Tú lo sabrás. Estoy preocupado. Y desganado por lo que se ve. Pero naturalmente. Los nervios, la fatiga. Antes no te ocurría esto. Pero vas a comparar el montaje de una obra como Molinos de Viento con el de la verbena de la paloma, que con cuatro talones viejos y cuatro chulaperías bastaba. Gracias a esas chulaperías y a esos telones, te hiciste famoso. Antes era más fácil. Pero a ti te parecía muy difícil. Los tiempos cambian. Hace ya tanto de aquello. Sí. Ya estamos más cerca de la vejez que de la juventud. A propósito, ¿sabes que vas a ser abuelo? ¿Abuelo? ¿Yo? Sí. ¿Qué? ¿Empezamos? Espera un poco. Celia no ha llegado. Es extraño. Sí. En estos días la noto un poco rara. Desde que se retiró, no había faltado jamás este palco. En ninguna función. Nos trae la suerte. ¿Te acuerdas aquella vez? Sí. Llegó al segundo número y el primero ya lo habían pateado. Por eso no quiero levantar el telón sin que ella esté aquí. Claro. Espera. Voy a ver. ¿Qué pasa que no empezamos? ¿Alguna vez habíamos de esperar por alguien que no fuese usted? Ah, vamos. No ha llegado aún tu mascota. ¿No le interesará aplaudir tu trabajo? A Celia le interesa el teatro Apolo tanto como a mí mismo. La sala está preciosa, pero impacientar al público puede ser perjudicial. Vaya, que repiquen las campanas. Ahí la tienes. ¡Vamos! ¡Todos a su puesto! ¡Vamos a empezar! ¡Hala! ¡Venga! ¡Prisa! ¿Qué tienes en la mirada, niña de los ojos bellos, que sus rayos iluminan amorosos pensamientos? Mirada dice amores, caricias chocan.
torre de besos. Esperanza, esperanza y alegría. Y en sueño que tienes en la mirada, niña de los ojos bellos, que tienes en la mirada que levantas ese fuego. Elena Ramos está preciosa. Buen gusto tiene Miguel Velasco. Ah, ¿se entienden? Hombre, yo no pondría las manos en el fuego, pero todo el mundo lo dice. Y no es cosa de ahora, sino desde hace mucho tiempo, casi desde que se retiró su mujer. ¿Lo crees posible? No sé. ¿Lo han dicho con tanta seguridad? Yo sí que hubiera puesto las manos en el fuego. Y yo también. Pobre. ¿Sospechará algo? No sé. Las mujeres presienten estas cosas, pero nosotros tenemos que entrar. No, no te preocupes, no tengas cuidado. Tenemos tiempo, a la cuesta de las perdices. Era verdad. Ojalá no se entere, mamá. Vámonos a casa. ¿Me da la llave? Buenas tardes. Sus hijos están en el despacho de don Antonio. ¿Han venido con él? No, señor, don Antonio está enfermo. Dijeron que venían a verle a usted. Voy para allá, gracias. Muy bien, adiós, muy buenas. ¿Qué hacéis aquí? Hola, papá. Queremos hablar contigo. ¿Y no podemos hacerlo en casa? No quisiéramos que mamá se enterase. Ah, vamos. ¿Necesitáis dinero, eh? No, se trata de otra cosa. ¿De qué? De tu amistad con Elena Ramos. Es una amistad que no te conviene. Pero es que el mundo se ha vuelto al revés. ¿Desde cuándo los padres tenemos que recibir lecciones de los hijos? Perdona, papá. No pretendemos darte ninguna lección. Ni yo la admitiría, pues no faltaba más. Tranquilízate. Ya no somos niños y podemos afrontar las cosas como hombres que se conocen bien y que se quieren de verdad. La gente habla y sería muy doloroso que mamá se enterase. Va, chismorreos de desocupados. Si fuéramos a creer todo lo que se dice. Lo que vimos anoche a la puerta de este teatro no nos lo ha contado nadie. ¿Y qué visteis? ¿Acaso el director de una compañía no puede salir con la primera actriz? ¡Estúpidos! Queríamos convencernos de que era un infundio. Mamá, no se merece eso. No os pongáis en plan de abogados de pobres. Conocemos el mundo del teatro, papá. Se dan las cosas una importancia de que carecen y un grano de arena se convierte enseguida en una montaña. Si te hemos hablado de este asunto, ha sido para evitar mayores males. Sé andar solo por el mundo y no necesito consejos. De modo que hemos terminado de hablar. ¡Podéis marcharos! Hasta luego, papá. Dios. ¿Qué pasa, Miguel? Oí voces y vi salir de aquí a tus hijos. ¿Algún disgusto familiar? Sí. ¿Se han enterado de lo nuestro? Nos vieron salir anoche. Fue una imprudencia. Un día u otro esto tenía que salir a la luz. Estoy harta de andar a escondidas como si fuésemos unos criminales. Para que resulte que tu mujer manda a sus niños como espías. No digas eso. Eres injusta. Aunque todavía van a tener razón. Pues esto no puede seguir así. Elige entre tu mujer o yo. Elena. Si tú tienes miedo al escándalo, yo no. Comprende, Elena. Yo te quiero. Pero no quisiera que Celia sufriese por mi culpa. Procuraremos disimular nuestra situación y luego... ¿Luego qué? Pronto terminará la temporada. Iremos a Barcelona. Y luego al norte. Hablaré con los empresarios de provincias. Conseguiré buenos contratos y tardaremos un año en volver a Madrid. Un año de luna de miel.
el baúl ya, señorito? No. Espera. Voy a ver si falta algo. No revuelvas, hombre. Te lo puse todo. Ropa de verano, de invierno, abrigos, pañuelos, calcetines. ¿Y las corbatas? En su estuche. Tienes una para cada día. Bien, bien. Si tú lo dices. Hace más de 20 años que siempre te hice el equipaje. Te será difícil encontrar quien lo prepare mejor. Ya pueden bajar el baúl. ¿Y las otras maletas? Todo, menos el maletín de mano. ¿Qué trabajo tan urgente tienes? Urgente no, había que hacerlo. En tantos años fui guardando montones de papeles que hablaban de nosotros. Y hoy voy a ordenarlos. Como no tengo nada que hacer y además tú te marchas. Se retrasan en venir por el equipaje, ¿eh? Todavía hay tiempo. ¿Y los chicos tampoco llegan? Vendrán, tu familia no te ha fallado nunca. Mira, nuestra primera fotografía juntos. Cuando trabajábamos en aquel cafetín. ¿No hay ninguna anterior? No. Nuestra verdadera vida comenzó entonces. La segunda es esta, que debiera ser la primera en realidad. El día que nos casamos. La Gran Vía. Nuestro primer gran éxito. Nuestra presentación los dos juntos en el Teatro de Apolo. Señor, ya está bajo el coche de la central. Ah, sí. Que se lleven el equipaje. Ve tú misma. Bien, señor. Aquí tienes el billete para facturar. ¿Manda a buscar un coche para el señor? No. Mis hijos vendrán en uno. Está bien. A ver. ¿Y esa foto? ¿No te acuerdas? Claro que sí. Tú en el Monaguillo. Estabas preciosa. Pues ya tenía dos hijos. Tan delgadita. Era muy joven. Por eso te gustaba. Mujer, tú me has gustado siempre. Pero ahora estoy más vieja. No digas bobadas. Vaya, pues... tendré que marcharme. Claro. Y ya se habrán llevado todo, ¿verdad? Sí, todo, menos tu maletín. No me habías dicho que guardas tantos recuerdos. Prefería darte un día u otro la sorpresa. Ahora me servirán de compañía. Sí. Tienes razón, es una buena idea. Hombre, tiene gracia. ¿Cuál es? Mira. Ah, sí, con toda la compañía en aquella cena que nos dio el maestro Caballero. ¿Te acuerdas del menú? No sé. Sesos. Criadillas. Duchas a la vinagreta. Chuletas empanadas. Arroz con leche, cubierto de 2 pesetas. ¿Quién tiene más memoria? Señor, los señoritos dicen que si no se da usted prisa... Que tengan un poco de paciencia, ahora voy. La verbena de la paloma. Estabas maravillosa. Y tú eras el auténtico Julián. Si supieras el trabajo que me costaba fingirte desdenes. Tanto me querías. Mucho, pero menos que ahora. ¿Cuántos dúos de amor eran de verdad? Nosotros somos la historia del género chico, la cuarta de Apolo. Por eso al veros cambiar de género, sentía como si se fuese algo de mi vida. Señor, llaman de la estación. Dicen que el tren sale dentro de un minuto. ¿Quién llama? La señorita Elena. Dígale que he salido ya. Muy bien, señor. Ya lo creo que se lo digo. Miguel. Gigantes y cabezudos. Parecías una aragonesa de verdad. Los dos. En el puñado de rosas. Ten cuidado, hija mía, que no se estropee ninguno.
Cuando me encuentre bien y me levante, seguiré pegándolos. Sí, mamá, los guardo muy bien. Todavía un poquito de paciencia. Hay que cuidarse mucho. Hasta mañana, señor. Adiós, doctor. Aquí lo tienes todo, mamá. ¿Quieres que lo guarde en tu armario? No. Puedes continuar pegándolos tú. A veces me hago ilusiones. Pero no. Esto se acaba. Por Dios, mamá, no digas eso. Nada consigues torturándote. ¿Duerme? No. ¿No vas al teatro? Sí. Ahora iré, en cuanto tú te duermas. No, dormir no. Me da miedo dormirme. Qué tontería. Aunque ya no trabajas, tengo unas ganas de volver a Polo. Tu palco te espera todos los días. Anoche tuve un sueño terrible. ¿Qué soñaste? Que se hundía el teatro. ¿Apolo? Sí. Los artistas, el público, queríamos evitarlo, sostener las paredes, pero se derrumbaba, sin remedio. Cálmate. Un sueño no es nada. Te necesitaba más que nunca junto a mí. ¿Cómo lo estoy? A tu lado. Siempre a tu lado. Mientras Dios lo quiera. ¿Por qué no vienes a vivir a mi casa? ¿O a la nuestra? Prefiero seguir aquí. Me parece que estoy más cerca de ella. Sería huir de su recuerdo. ¿Leíste esto? Parece que un banco va a comprar el teatro de Apolo para derribarlo. ¿Qué más da? ¿Qué me importa a mí el teatro? Si ella ya no existe. Pero mamá lo quería tanto. Presintió ese fin. Noche como esta, con tantos compromisos. Pero ese palco no se puede dar nunca. Y esta noche, menos que nunca. Oiga, abra mi palco que voy a echar a sus intrusos. Qué pena que mis padres no hayan podido venir. Eran novios cuando se estrenó la verbena de la Paloma. Estuvieron aquella noche. Debió de ser precioso. Me lo han contado tantas veces. Por eso no podíamos faltar hoy. Juntos. ¿Verdad que siempre juntos? Siempre. ¿Qué hace usted ahí? Perdón. Me he confundido. ¿Qué años tan felices fueron aquellos? Como lo son siempre los de la juventud. Los que no vuelven. ¿Te acuerdas de la tarde que aquí mismo vinimos a ver la verbena? Yo te dije, si usted fuera capaz de quererme. Y yo, que te quería ya. Que te veía pasearme la calle. ¡Bajo!
Señoras. Señoras y señores. Deja eso. Ya no hace falta. Váyanse. Váyanse todos. Mi sangre y mi vida, que ya ves si está. Mi sangre y mi vida, que ya ves si está. Mi sangre y mi vida, que ya ves si está.